con sanguitonazo. CDT, no te guste pedazo. CDT, está como loquita. CDT, va bien viejita. Gracias, Zapi. Hey, bueno, hijos de mil putas, este es una, la verdad, edición muy especial del CDT, por eso me invitaron a mí. Esperen que estoy degustando este whisky. Estamos bien. Bueno, acá estoy, en el último programa de Radio Garca de este año. Soy Sergio Vergara Telechea y yo voy a hacerme cargo del CDT de este viernes. Dale, Sergio. Dígame el número uno, Andrés. Dejar de jalarte el ganso con Lana Rhodes porque quedó embarazada. Súper de chupapija. ¿Cómo vas a dejar de sacudir la nutria con la videografía de la concha de la madre de Lana por más que esté embarazada? Es más, yo miraría una buena escena prego y me sacudiría la nutria de la señora Rhodes. Pero no pajearse porque está embarazada me parece de tremendo maraca tibio. Es como dejar de escuchar a Ozzy Osbourne si en algún momento deja hacer metal y se hace nuevo cristiano. Así que esperemos que no. Y Lana, volvé. Tírame número 2, Andrés. Estoy acostumbrado a que lo diga Andrés, así que lo voy a leer yo. Dejar de jalarte. Digo, no, tírame número 2. Ahí lo tenés, número 2. A usar de mostrar el cometrapo en los videos. Yo creo que es bien de exhibicionista que caga para adentro. Yo creo que ya mostré el culo polilla cometela ese que muestra el gordo chupapija ese con tanta frecuencia. Y teniendo en cuenta que la mayoría de su público es masculino y super pajeros, denota como que quiere que alguien lo haga cagar para adentro. Y además muchos conocen la dirección de su casa. Así que creo que inconscientemente, además de tronazo, quiero recibir una buena puñalada de carne. Así que, gordo voluptuoso, dejá de tocar a la gente, tronazo, porque la verdad miro estas fotos y me da ganas de jalarme el ganso. Número 3, Andrés. Yo tengo que pasarlo acá. Esperen que voy a bajar un poquito la cámara. Yo te lo digo mientras tanto. Pedir que sancione a un jugador por sexista, por cómo festeja en un partido de fútbol. Sé que te gusta más que lo diga vos. Dale, perdón, Sergio, que yo trabajo con el bananero. Con el otro chupaverga que me gusta. Dale. Bueno, primero que nada, tremendo trolazo y mal perdedor. Y además se nota que no tiene la más puta idea de fútbol el chupaverga este. El otro sí sabe. Vení que te como, el otro te come la pija. Ya que la cancha de fútbol es donde aún hoy en día se podían encontrar con cierta frecuencia algún que otro cazador de mamut. Pero con tanta camarita, reglamentos, el bar y chupadoras como este hijo de mil putas, ¿qué opina de afuera? Creo que le están amariconando demasiado a este hermoso deporte. Antes el fútbol si escupías a un rival en la cara o le metías un dedo en el ojete, como Harry le metió a Cavani, o le metías un codazo en el corner y el cuero te veía, la verdad nunca pasó. Y era parte y lo hermoso del deporte, ya sea a favor o en contra de tu equipo, no te la tenés que comer. Así que si te gusta el fútbol de ahora, todo controlado, vigilado y de reputo, sos un tremendo muerde almohada. Y vos chupala, número 4, Andrés. No vas a chupar una happy si ya está en tu país, o por lo menos en tu zona. ¿En qué zona? Mi cabe, zona. Muy bien, Andrés, tenemos una química. Si el bananero se quiere tomar un par de meses soviéticos, sabáticos, que lo haga con Andrés, seguimos haciendo la pija. Bueno, yo creo que super CDT culo tirabeso, habiendo tanta gente que se le hace agua la boca y la cola por chuparse una happy y no puede porque todavía no llegó a su país. Inclusive algunos hasta han atravesado fronteras y se han hecho enganchar con un envío internacional para tener una happy en su boca. La verdad que lo considero admirable. ¿Para qué van a pagar por esto? No sé, hay que hablar con el bananero. Hijo de puta. Y bueno, y después están los trolazos que la tienen a su alcance, unas cuadras, a una llamada, y que hacen, esperan a que se agote para escribir en Instagram con una loquita. ¡Ay, se acabó! Yo moría por chupar una happy. A eso le digo, andás a recoger, porque más vale una happy en la mano que tres pijas en el culo. Y hablando de cerveza y trolazos, número 5, Andrés. No me has chupado ni un sorbito de birra desde que arrancó Radio Garca. Bueno, Andrés, nunca te chupaste una birra en el programa, es verdad. Te digo, creo que si algún día te voy chupando algo, o estás celebrando algo muy importante, o estás, hecho mierda. Yo creo que, sin duda, tremendo CDT. Yo tengo una compañera de trabajo, tal vez la conocen, se llama Annalisa Menchotto, bastante conocida, y se la pasa chupando, pero pijas, y alguna que otra birra también. Y bueno, sin duda tu falta de consumo de alcohol y drogas es bastante de blandito por la moda, pero con lo que chupa el otro gordo sucio, alcohólico falopero, creo que hacen un buen balance. Número 6, Andrés. Usar cubierto para comer cualquiera de estas comidas. Bueno, pizza, pata, muslo, o ala al pollo, burrito, hamburguesa, costilla de cerdo, moluscos, empanada, carne con hueso, banana, lo que sea, son tremendo chupavargas. Eso amerita comerlo con la mano, creo que son de trolazos que se hacen los refinados y quieren quedar bien. No sé, en un restaurante, frente a su chica que está sacando a cenar. La verdad que quedan con unos tremendos, caga para adentro. No hay nada más lindo que agarrar un muslo de pollo que te chorree la grasa, una costilla y dejarte toda la boca de la hacienda. Eso viene de cazador de mamut. Y si no es tu caso, agarrate una servilletita con lazo y limpiate la cola que te está goteando. ¡Número 7, Andrés! No hace Radio Garca por 2 meses. Bueno, la verdad que bananero, tremendo gordo chupapija y vago. Yo le otorgaría un super CT. Dice que va a ser Javi el alcohólico potre, para mí se le va a pasar chupando. Y además se va a hacer una liposucción o se va a meter colágeno. Pero va a aparecer en 2022 con tremendo, tirando besos con el culo. Pero por lo menos Andrés va a tener unas buenas vacaciones del olor a culo que realmente hay acá. Número 8, 3. Se ve los que mandan el grupo de WhatsApp porque mandan mucho norpo. Bueno, esto fue una recopilación que estos hijos de puta me pasaron en el último momento. Y la verdad, siempre hay algún sensible que se hace el superado y no tolera que manden un buen pack de puro garche con anal, trabuco, acabas en la cara y no sé, algún fisting anal. Pero siempre hay algún putito que se ofende y se va del grupo como una loquita. Para mí, tremendo trolazo dedicado. De última, si no te gusta, borralo de WhatsApp si te ocupa mucho espacio del kawaii de mierda que tenés. Pero bancátela, no te vas del grupo, porque eso denota lo gran caga para dentro que sos. Y peor aún si es que tu tóxica te obliga a hacerlo. Bien de dominados y huevos y super CDT. Y ya que estamos hablando de no tener huevos, vamos al número 9 del número 9.
dejar de seguir a todos en Instagram porque la cagaste con tu germu. ¿Hay alguna falta de hierbes? No. Este del equipo de producción. Bueno, yo creo que de tener fama es el que se levantaba a la mujer y los amigos, pasó a ser el pollero mirado con el rabo entre las patas. Y todavía fue por unos mensajitos. Sin dudas, la cochina Suárez es una tremenda calienta pijas que anda con la concha en la mano. Pero si no lo sabes y te comiste esa, digo, creo que, no sé, comiste la mano. Y petea, banda petea, te gastó 100 lucas en un día y te abrió el ojete. No sé, este no es un programa de chimentos y el otro ya no es un buitre, ahora es tremendo pollerudo. Y no sé, tremendo trolazo. ¡Número 10, Andrés! Y todavía se saca fotos con este zapallo. Bueno, le encajamos dos a este chico. Mauri, no me gusta dar nombre porque después me hace juicio y le ponemos a la empresa en problemas legales. Yo creo que cualquiera que saque una foto con este paparata suma puntos en la tabla CDT anual. Por eso el trolazo del mes se lo lleva Mauricio Cardi. Y sin dudas el bigotín se lleva el premio al trolazo del año. ¡Chupame la pija! ¡Tirame cielo, Andrés!